go. Again. Let's be careful. Vamos a encender a Teddy, que no se ve nada. Vamos a quitar este pestillo. Sacamos esta especie de puente. Hemos llegado a su habitación, que tenemos que coger la llave que está, a ver si puedo, ahí arriba dentro de la botella, ¿vale? Entonces tenemos que romper la botella. Recogemos una bola y con el botón derecho del ratón la lanzamos, pero no sé por qué no puedo apuntar más arriba. Estar de pie. Llegamos a esta otra habitación. Tenemos que coger por aquí, por la izquierda. Ya me lo he faltado.
abrir el armario. Did you hear that? What's that sound? Del puente este. Okay, quitamos la caja si podemos. Esto se ha quedado bugueado. Ya me pasó una vez. Está liberado el puente, volvemos a donde aquí donde el armario, pero así que no lo vamos a hacer todavía. Vamos a esperar a que desaparezca y ahora sí va muy rapidito. Podéis coger esta banqueta o sacar este cajón por ejemplo y este. Y tenéis la siguiente caja, siguiente llave, perdón. Lo que no encuentro, voy a coger el oso. ¿Con qué le puedo tirar? Y vemos que ha desaparecido el puente, cosa que la primera vez cuando jugué no pasó. Recuerdo haber pasado por el puente de vuelta, pero vamos a buscar otra salida por aquí entonces.
Aquí no puede ser. Por la cocina esa tampoco, tiene que ser por aquí. No queda otra. Vamos a probar subiendo por encima de la caja. Pues sí. Aquí hay dos puertas y aquí hay un hueco. ¿Qué puerta será? Pues esta no. Así que tiene que ser esta. Es raro que no me han avisado de que venía. Por eso no me escondí ni nada. Pero bueno, ya lo sabemos. Vamos otra vez. Puesto en un sitio, lo que quiere decir que esta puerta no es. Vamos a probar con esta otra. Esto tampoco tiene pinta de ser por aquí. ¿En serio que no me ha visto? Vamos a probar con esta, por ser la última.
Bien, pues ya hemos llegado aquí. Colocamos la estrella. Abrimos la puerta. Y recogemos el secreto este, que si no recuerdo mal, creo que es el de allá. Got the final memory. Let's hurry. Acercando al final del juego.